dolphins, like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. Pedro Benito Urbina, cuarta generación haciendo vino. Bodegas Urbina es una bodega familiar. La vendimia aquí en Cuzcurrita, aquí en Urbina, solemos hacerla a mediados de octubre. Entonces podemos hacer un ciclo de maduración muy, muy prolongado. No debería de ser una expresión líquida de un lugar. Creo que todo lo que haces despacio sale más redondeado, más refinado y luego envejece también muchísimo mejor. Entonces maduraciones en el campo más despacitas. Luego el vino va a añejar mucho más. Yo pienso que es una de las razones por la que los vinos de Rioja se hicieron famosos en tiempo de antaño, porque tardabas muchísimo en exportar o llevar un producto o un vino. Entonces las denominaciones de origen más famosas del mundo son las que tenían esa capacidad de envejecimiento, ¿no? El tanino es una cosa positiva y es una cosa negativa. Una cosa positiva es que al vino le da una estructura. El tanino lo que hace es coagula la saliva. Entonces no lubrica correctamente y tenemos esa sensación de aspereza. Aquí en la Rioja, al ser la maduración tan prolongada, yo pienso que ese tanino queda muy pulido, queda muy redondo. Y a propósito, estamos trabajando con la añada 2009. O sea que lo dejamos muchísimo más tiempo en la botella. El vino siempre se estropea por el oxígeno. Mi recomendación siempre es poner el vino en un recipiente más pequeño. Entonces es como volver a embotellar la botella. La vas a tener intacta para cuando vuelvas. La otra solución es tomarte la botella completa. Y otra solución es que vuelva otra vez a la barrica. Napoleón, cuando ganaba una batalla, siempre había una botella de champán. Había que beberla cuando ganabas la batalla porque te la merecías. Pero cuando perdías, porque la necesitabas. La vid es una planta trepadora, es una parra. Entonces cuando no le falta el agua y los nutrientes, focaliza su energía en la madera y en las hojas. Lo que quiere es conquistar el mundo, llegar lo más lejos posible. En el momento que le falta un poquito de agua, concentra más la energía en la fruta. Imagino que piensa, uy, igual no voy a estar aquí toda la vida, mejor concentrarse en el ADN, en los hijos, que son la uva. Rioja es una provincia muy pequeñita dentro de lo que es España, una zona que ofrece vino, que ofrece gastronomía, que ofrece paisaje, que ofrece muchísima cultura. Lo más importante es cariño a las personas que vienen aquí. Mismo vino tempranillo, misma añada, 2016. Primera copa tenemos de barrica americana. Bosques Apalaches. Se ofrece mucha frescura. Tostados un poco más torrefactos. La segunda copa, barrica húngara. El tipo de árbol es el mismo. Son Quercus alba, pero la diferencia es que este roble ha crecido en el centro de Europa, con lo cual la altitud, la climatología y el tipo del suelo es diferente a este primer roble. Entonces, en este caso, el roble francés es el que tiene el poro más pequeño. Es roble que se llama Quercus tetraea. La cantidad de aire que entra es menor y siempre nos va a dar vinos más estructurados. Quemarlas y el fuego se genera directamente con el mismo roble para que la madera no adquiera matices ahumados de otro gusto. En Rioja, fundamentalmente, utilizamos el medio, que es este. Al final, los vinos son una materia viva. Siempre necesitan aire, oxígeno para cambiar, para vivir, para transformar. Todo bien, nos entrenamos de vino. Claro, reposado. Desde el cuidado del campo hasta la elaboración del vino, es todo. El vino pasa a ser un miembro más de la familia. Es verdad que todo el mundo conoce el vino, pero detrás de cada botella de vino hay una historia, hay un paisaje, hay una gastronomía, hay una cultura, y eso es lo que hay que conocer realmente para entender lo que es un vino de Rioja. Entremos, a mano izquierda, hay una reja. Se celebró el primer centenario de la bodega, se cogieron las mejores botellas de ese centenario, de todos esos 100 años, y se hizo una selección muy muy pequeña para guardar esas botellas aquí, en esta reja metálica. Hay incluso botellas desde 1888. Todos los que estaban aquí presentes firmaron ese mapa haciendo una promesa. Se dijo que esos vinos iban a permanecer ahí por lo menos hasta el siguiente centenario, es decir, esa reja no se iba a abrir sino hasta dentro de 100 años más. Pero con un requerimiento. Para poder abrir esa reja, todos los que estuvieron firmando ese mapa tenían que estar vivos y presentes para el siguiente centenario. Cosa que obviamente no iba a pasar, ¿no? Bueno, suponemos que no. Entonces lo que hicieron fue cerrar esa reja, coger la llave y tirarla al río. Por la humedad que tenemos y por las condiciones de este terreno, nos aparece el moho de la penicilina.
nos va a permitir es que el vino esté en perfectas condiciones, sin ningún otro tipo de microorganismos, con la humedad suficiente. Vamos, va a estar el vino perfectamente guardado. Tito here and all his friends, they're teaching us how to cook. Pero no a toque, ¿vale? Sino que rompes. Aprovechamos cualquier oportunidad para comer. Antiguamente fue bodega de vinos de últimos del siglo XVII, con las entrañas del lugar. ¿Eh? Nos vamos a ir a la cueva. Encontramos en lo más profundo del restaurante buscar esa temperatura adecuada para que nuestros vinos descansen en marco recto. Era muy importante tener esas reservas para el invierno de la cosecha, de la vendimia, para luego vivir todo el año y poder disfrutar de ese vino. El rollo es cantábrico, la sardina, Andalucía, la sopa fría malagueña. Nosotros le metemos el humo, la Rioja, humo, tal, y luego el centro, que digamos el corazón, que es lo que estaba debajo, el pimiento rojo, que es muy típico de la Rioja. We are in the heart of Rioja. Our new friends have opened their heart, opened their door. Let us try their food, their wine, and let us listen to their stories. Salud.